corto que desarrollé en Los Ángeles, donde pues toda la animación es hecha directamente en la calle. Entonces, pues fue como una producción muy curiosa porque pues, me tocó ser homeless animador prácticamente. Entonces, pues ha sido muy interesante porque, pues, o sea, yo hacía como las entrevistas, le entrevistaba pues muchas personas, los hacía en plastilina y después los animaba. Entonces se volvió como un proyecto muy multidisciplinario, porque era documental, era animación, videoarte, después armé como una exposición de fotografía también como sobre el tema, entonces pues y ahí sigo y después hice un documental sobre jóvenes, entonces el tema me jala para todo lado. Suena muy interesante. Platíquenos de la génesis del proyecto, de dónde surge la idea de hacer animación documental. Bueno, particularmente este proyecto, pues más que decir voy a hacer un documental o voy a hacer una animación, me lo encontré, realmente me lo encontré en la calle. Pues yo estaba acostumbrado a trabajar en estudio, pues como todos los animadores, entonces empecé a hacer como los pues, primeros acercamientos a muchas personas de la calle, pues que desayunaban conmigo y que resulta que eran ojiverdes, rubios. Y resulta que por la noche me he dado cuenta que estaban durmiendo al frente de la casa donde yo vivía. Entonces eso me chocó mucho, o sea, porque pues en Colombia, digamos, hay la cosa es muy distinta porque, digamos, o sea, no existe como ese miedo a quedar en la calle, porque uno, pues, o sea, terminan de la mamá, de la abuelita, del abuelito, de la tía, pero en Estados Unidos es muy distinto porque hay pues una soledad muy fuerte en la calle. Entonces pues empecé a hacer como algunos de los personajes, luego entonces pues los ubicaba como en espacios reales y ya después dije, ve, voy a empezar a hacer como pruebas de animación como tal y ahí pues ya arranqué como con todo el proceso pues que fue bien complicado porque además pues animar en la calle directamente implica otra visión pues de uno mismo, porque pues era eso, o sea, a mí me daban plata, me daban comida, o sea, me veían como un homeless, así podía tener una cámara 5D y un computador, pero pues estaba en el piso. Entonces ese fue como el principio y pues ha sido muy interesante, pues ha estado en muchos festivales hasta ahora, y pues ya se ha ganado como 7 y pues ahí va. Muy bien, platícanos de eso, de sus reconocimientos internacionales. Su primer reconocimiento, ¿dónde será? El primero fue en Los Ángeles, en el festival de cine del East LA. Fue curioso porque fue la primera vez que lo mostré y automáticamente lo vieron, o sea, lo vieron y lo vio una ONG pues, que trabaja con gente de la calle, pues le llamó muchísimo la atención. Me contrataron para hacer un documental sobre gente de la calle donde mezclábamos también como animación. Después de eso, pues empecé a mostrarlo pues, en festivales en España, en Europa, pues por ejemplo ahorita me gané uno en Milán y pues en Los Ángeles ahorita, por ejemplo el último fue un festival que tenía el tema era Los Ángeles, entonces pues era como, pues siempre como que la gente quiere mostrar todo lo bonito y la ciudad like y todo ese cuento, entonces pues esto era Hollywood así con todas las de la ley, con las estrellas y con los actores y toda esa cosa. Y fue muy interesante pues llegar a ese público y pues era como darle una cachetada a todo el mundo porque igual es un problema muy grande el que existe en Los Ángeles. O sea, hay más de 60.000 personas viviendo en la calle. Entonces pues para mí en muchos sentidos eran pues mis amigos porque fueron mis mejores amigos realmente. Hace poco me encontré con uno después de año y medio y me reconocía. Entonces era porque muchos tenían problemas mentales. O sea, muchos con esquizofrenia, entonces era chistoso porque me decía, es usted, es Edgar, el colombiano de los pulgarcitos. Entonces así pues fue como muy rico el contacto y fue otra forma de conocer la ciudad y absolutamente distinta. Entonces pues obvio, jamás se me ha ocurrido animar en la calle, pero pues se dio y como los proyectos, pues cuando uno hace las cosas de corazón, pues como que funciona. Un animador tiene problemas mentales, seguramente no, sobre todo los que hacen plastilina, pero se puede observar en tu trabajo, cosa que es muy interesante, el tema de la combinación de temas más de la realidad, ¿no? Campañas políticas, comerciales con un mensaje altruista, en fin.
Es una suerte de un género nuevo, novedoso. Platícanos en el de cómo ha sido tu historia para desarrollar estas ideas. Bueno, entonces, pues yo creé una página que se llama Se lo explico con plastilina, porque pues me seguía mucha gente, pues, o sea, yo igual pues he hecho mucho más desde el lado pedagógico, he trabajado con niños y pues hago libros para niños también, entonces pues publiqué, ya llevo como 11 libros publicados, entonces pues siempre he tenido como un público cautivo. Y lo interesante de esto fue justamente como empezar a trabajar pues todo lo que tiene que ver con la memoria histórica del país. Entonces pues era como una forma de ver la violencia de una manera absolutamente distinta. Y una de las primeras causas con las que colaboré fue con el paro campesino en Colombia, que fue un paro pues de una difusión muy grande y pues que llegó pues a muchas personas. Entonces lo increíble era eso, o sea, yo hacía una imagen pues con un, pues partía de unos textos pues bien, bien, bien puntuales, pues porque vengo pues también de la publicidad. Entonces la fusión publicidad, arte, plastilina, pues resulta que le llegaba a muchísimas personas. Esta imagen simplemente le llegó de una en menos de 15 días a más de 15.000 personas. Entonces todas las asociaciones campesinas pues tenían mis imágenes y iban a las marchas y llevaban mis imágenes. Pues yo estaba en Los Ángeles, entonces era pues viendo en los pueblos con mis imágenes, todo el mundo, pues era increíble. Entonces pues partiendo de eso pues empecé a trabajar con Oxfam, por ejemplo. Y así pues he colaborado con infinidades de causas que tienen que ver con gente de la calle, con animalistas, por ejemplo, o sea, pues denunciando tanto masacres, o sea, así recordándole a la gente muchas cosas. Pero entonces es muy rico porque es una forma muy distinta de llegarle a la gente, o sea, es como, digamos, con esto de los invisibles, pues es como el erotismo un poco, o sea, es no mostrarle la foto del homeless, sino, mire, esa persona que está ahí, que ahora es un muñeco de plastilina, pues hay que verlo de otra forma distinta. Entonces eso es lo que he hecho y ha llegado pues a muchísima gente. O sea, pues mi página tiene, pues lleva 2 años y pues ya tenemos más de 208 mil seguidores. Y pues yo publico y todo lo que publico pues se vuelve viral y eso es muy chévere. O sea, como tener ese poder de crear un medio y llegarle a tantas personas y de maneras tan distintas. Retomemos un poquito esa idea en el de cómo montas esta, de lo que hablabas antes de que empezáramos, de la nueva tecnología digital con el mundo del internet y con la técnica que utilizas para viralizar mensajes con contenido social. Bueno, en esto, pues la fotografía digital para mí fue fundamental y eso fue mezclado con la animación. O sea, digamos, yo trabajo, o sea, con el dibujo animado en particular, pues yo dirigí muchos cortos y comerciales en dibujos animados, entonces siempre trabajaba por capas. Entonces, digamos, en mi computador tengo un archivo gigantesco de árboles, cielos, entonces todo tipo de y eso, o sea, todo tipo de imágenes, y eso me sirve para crear cosas muy inmediatas. Entonces, lógico, además pues trabajo muy rápido, entonces eso pues sí me ha servido como eso, o sea, para que me le adelanto a los periódicos en muchos sentidos, entonces pues sale primero la noticia muchas veces en la página y eso es lo interesante, cómo el inmediatismo también funciona y pues por manejar una técnica, eso también es clave. Entonces es como eso, o sea, como la fusión de muchas cosas que se dan y ante todo como que la gente la plastilina la ve como algo muy cercano. Y eso para mí es fundamental, porque todos hemos tocado muñequitos en plastilina. Entonces ha sido como curioso, porque es una forma de conmover a la gente de otra forma, de protestar de otra forma, de visualizar problemáticas muy distintas y a un público muy del común de la gente. O sea, a mí como artista no me interesa llegarle a las élites ni nada por el estilo, sino pues un mensaje le llega al que es. Y además, algo que es interesante también en esto es que mi trabajo lo siguen en todas las corrientes políticas. Entonces tengo amigos de izquierda, de derecha, y a unos les gustan unas cosas, a otros no. Entonces eso me ha servido mucho como para generar diálogo entre muchas partes. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que es fundamentales. Y cada vez me he dado cuenta que justamente pues eso, o sea, por ejemplo, con la coyuntura que se está viviendo en Colombia actualmente, se puede generar diálogo a través de la plastilina. Tan es así pues que hago una sección de vez en cuando donde pongo a la gente a dialogar con muñecos en plastilina.
entonces pues la gente habla con, ahorita por ejemplo lo quiero hacer con Donald Trump en Estados Unidos, entonces, ¿qué es eso? O sea, como, ¿qué le diría usted si lo tiene al lado? Y así pues lo he hecho en muchos lados, en muchas partes, pues con el presidente de Colombia, de Paraguay, y ha sido pues una forma muy interesante, muy pedagógica y divertida de llegarle a la gente. Y platícanos, ¿trabajas solo? ¿Tienes un colectivo? ¿Has convocado una banda? ¿Tienes tus seguidores? ¿Te echan la mano? Sí, mis seguidores me echan la mano, pues o sea, me mandan mucho, me sugieren muchas ideas, además me escriben muchísimo. Lo que es cómico es que la página, como le llega al que le gusta la plastilina, entonces obvio, o sea, me escribe desde la niña que tiene su tarea de geografía y tiene que hacer un volcán, tiene que hacer el mundo, el universo, hasta el otro que me insulta porque soy comunista, izquierdoso, mamerto, etc. Entonces eso es interesante, o sea que igual los públicos son muy abiertos y ahí es donde como que uno dice, hombre, uno puede llevar un mensaje a muchas personas y de maneras muy pedagógicas y muy distintas. Y a mí la pedagogía, digamos en eso siempre mi trabajo tiene que ver, o sea, por un lado con la pedagogía, pues por otro lado, pues igual hago fotografía, bueno, hago pues, animación, hago documental, hago muchas cosas, pero también pues, la comunicación, o sea, yo estudié comunicación y pues estudié artes plásticas, entonces como que fusiono esas tres cosas que tanto me gustan y pues ahí a través de eso pues les llego a más de uno. Qué padre. ¿Por qué proyectos tienes implantados ahorita en el futuro, digamos que en ese sentido? Pues ahorita estoy haciendo, o sea, estoy lanzando en Colombia un primer corto sobre la historia de la violencia, que es sobre el 9 de abril, sobre el Bogotazo, pues que fue como el inicio de la violencia en Colombia con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Es curioso que el tráiler del corto como tal lo copiaron muchas páginas. Entonces, pues cuando uno dice, oigan, un tráiler se lo están copiando las páginas porque a todo el mundo le interesa el tema, es muy chévere, o sea, es como es llegar a ese, o sea, es un alcance grandísimo. Entonces, en ese sentido, pues a mí me gustó mucho eso, o sea, como acudir a la memoria del país y contarle a la gente, pues desde mi perspectiva y de muchas perspectivas, pues lo que está pasando. Entonces, esa parte de la memoria, pues me parece fundamental y pues espero contar la historia de la violencia y pues generar ante todo con un final feliz que ojalá sea la paz en nuestro país. Por supuesto. ¿Qué personajes controversiales son los, digamos que los más famosos que tienes creados o trabajado en tu arte de plastilina? Pues es que he hecho de todo. Ha sido muy curioso porque he estado muy cercano a campañas políticas. Pues por ejemplo la primera fue la de Antanas Mockus, que ha sido un maestro para mí. O sea, le hice comercial, hice los afiches. Pues además que es curioso eso, o sea, como que un candidato a la presidencia tenga un afiche con un muñeco de plastilina, pues es muy extraño. Entonces, después pues estuve pues también en la campaña de Santos y pues obviamente pues todos los he hecho a todos los personajes de derecha, pues Álvaro Uribe es de los personajes que más palo le he dado. Pero ha sido interesante porque independientemente de lo que yo opine y de la caricatura como tal, me interesa mucho el diálogo. Entonces a veces cuando uno, o sea, una caricatura puede generar muchos problemas. Yo particularmente, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe, un día dije, yo no voy a volver a hablar de Álvaro Uribe, así de simple. No quiero porque justamente quiero generar diálogo. Entonces, o sea, él es un personaje tan complejo y tan controvertido, donde hay una mitad del país que lo quiere y una mitad que lo odia. Entonces es muy complejo pues hablar sobre él. Entonces justamente cuando eso, o sea, dije, pues me interesa ya desde el lado pedagógico, pues quiero generar el diálogo entre estas dos partes, pues tengo que pensar también muchas de las cosas que hago. Entonces a veces como que se va la opinión también por la pedagogía, pero en esencia me gusta más la pedagogía. Claro, hoy eres parte del equipo de La Neurona para trabajar en la campaña de Podemos. ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué en un momento tan, digamos, emocionante de tu vida quieres dedicarle a la política de España, digamos, unas 3 o 4 semanas de tu tiempo? Me parece interesante, o sea, igual como que siempre que se generan nuevas ideas, nuevas personas y pues cambios, me parece chévere estar ahí.
A mí la vida me ha llevado siempre y me ha marcado por dónde es la cosa, entonces pues yo simplemente sigo y pues es así. O sea, esto es curioso porque he estado en cambios políticos en, pues, desde Estados Unidos, porque pues vivía en Los Ángeles con lo que pasó con Obama. Aquí en México me tocó justo la transición cuando apareció el zapatismo, por ejemplo. O sea, en Colombia pues estuve con lo de Antanas Mockus. Entonces así ha sido. O sea, en Venezuela me tocó lo de Maduro y lo de Chávez. Entonces siempre he estado muy ligado como a eso. O sea, a veces me da risa porque es como, o sea, o estoy dictando un taller justamente con niños, o estoy inaugurando, o sea, lanzando un libro, y justamente pasa algo en cada país en el que estoy, entonces la historia me sigue y pues yo la sigo. Sí, bueno, la idea de utilizar tu técnica para transmitir algunas ideas de Podemos tiene que ver con eso, con la idea de poder retratar la problemática desde un punto de vista muy distinto y además muy emocional también, claro. Muy cercano, muy personal. Claro, es que eso es fundamental. O sea, a mí eso de, se lo explico con plastilina, curiosamente, siempre me ha llevado justamente a darme cuenta que muchas veces las organizaciones, los mismos partidos políticos, o sea, muchas cosas que se hacen, muchas causas, no se comunican bien. Entonces a veces a la gente hay que explicarle con plastilina, hay que ser muy claro, hay que ser muy directo, y eso es lo que yo hago, o sea, hacerlo más claro. Y claro, y pues cuando la gente ve un muñeco en plastilina, pues es absolutamente distinto el impacto. Entonces eso pues ha sido como interesante, y pues puede ser un campesino el que comparta la imagen, como puede ser el presidente al que le interese estar ahí. Hace poco, por ejemplo, estábamos haciendo la campaña que tenía que ver con la consulta antitaurina en Colombia. Entonces yo le mostraba a los niños, miren, o sea, resulta que yo hago un toro que representa al personaje central, y todos los políticos quieren tomarse fotos con ese toro que es en plastilina. Entonces es muy interesante cuando adicionalmente yo llevo eso que quiero hacer y le muestro a los niños, miren, o sea, ustedes son partícipes, ustedes hacen muñecos en plastilina, ustedes pueden opinar también y lo tienen en sus manos. Y los niños, o sea, se indignan igualmente. Entonces es curioso cómo es, o sea, cómo muchas veces esas voces, por ejemplo, de los niños han servido para contarle a su pueblo que el alcalde no pavimenta las calles porque el niño lo dijo, y lo dijo con un cuadro. Y después pues generalmente siempre hago preguntas y eso pues es muy chévere. Entonces es darle voz a muchísimas personas, es mi voz, y pues compartir eso y hacer pedagogía por ese lado, pues eso es muy chévere. Qué interesante. ¿Te interesa hacer ficción? Pues sí, o sea, sí lo he hecho. Lo he hecho, pues me he ido más por el documental en muchos sentidos, pero pues he hecho también algunas cositas de ficción, más hacia el teatro también, sí. Sobre lo que estás presentando en el Docs, platícanos para incluirlo en Revolución 3.0 en literatura. Bueno, pues los invito a que vean pues el corto de Los Invisibles. Pues voy a estar en varias de las presentaciones, pues se va a presentar varios días, y pues es como otra visión, otra cara de Los Ángeles. Ayer justamente hablaba con varios documentalistas que en Colombia uno siempre se queja a veces porque los directores gringos llegan a hacer películas de narcotráfico y de muchas cosas. Pues yo llegué a Los Ángeles a hacer un corto sobre gente de la calle. Entonces pues, o sea, eso es una cosa que como que uno como artista puede estar en cualquier lado, y es una visión de cada quien. Entonces pues chévere que vayan, y los invito, y ya nos vemos. Oye, ¿y los documentalistas no flipan con la idea de que hay un animador que hace documentales? Pues eso es curioso, o sea, es que yo nunca estoy, o sea, a mí me da risa cuando estoy, por ejemplo, en campañas políticas, que lo primero que me preguntan, bueno, ¿y usted qué hace? Pues yo hago muñecos en plastilina, o sea, y eso es lo que hago en esencia. Entonces en todos los espacios es curioso porque no hay un espacio para los que hacen muñecos en plastilina. Entonces, digamos, por ejemplo, la primera vez que yo vine a México fue curioso porque yo vine con la delegación colombiana. Estaba García Márquez, estaba Álvaro Mutis, Omar Rayo, o sea, muchos de los grandes pintores, y yo hacía muñecos en plastilina.
Y ahí estaba. Y pues era chistoso porque terminé viniendo a 10 ferias seguidas de de Guadalajara porque traía algo nuevo y era justamente eso. O sea, no habían libros de plastilina, pues yo hice los primeros. Entonces así me ha tocado como abrir público en muchos sentidos. Entonces es cómico porque eso, o sea, pude estar hace poco estaba justamente en un festival de animación. Pero pues yo no me la paso con animadores, me la paso más con sociólogos o con gente metida en la política. Entonces, pues es interesante eso, o sea, la posibilidad de uno conocer muchos espacios. Además que eso también, para mí, lo que ha sido fundamental y que tiene que ver mucho con mi trabajo, es el no tener prejuicios. Entonces eso, o sea, yo estudié en una universidad privada y en una universidad pública, empecé como mensajero y tuve una productora de comerciales. Viví en Estados Unidos, entonces no tengo esa cosa antiamericana. Mi mamá era absolutamente de izquierda, entonces siempre me ha tocado eso, o sea, como conocer digamos, muchos lados, muchas caras de la moneda. Y eso me gusta porque me hace objetivo. Pues, por ejemplo, cosas como lo de la tauromaquia. Mi tesis la hice sobre tauromaquia, yo iba a toros, pero pues ahora igual trabajo mucho con animalistas, pero entonces pues tengo también otra visión. Y eso es chévere, o sea, es tener como una visión muy completa de muchas cosas.